Este año yo había empezado a armar una lista de videos sobre ovnis, pero con todo este asunto del virus de la corona británica y la cuarentonta y la pandemia y qué sé yo, quedó el tema rezagado. Y además porque empezaron a aparecer un montón de videos en internet que son claramente falsos, son armados. Hay muchos conspiralocos que están hablando de que nos van a invadir los marcianitos verdes. Es decir, están generando mucho ruido, mucha distracción para que nadie esté metido en lo que realmente pasa, y es que hay una situación socioeconómica gravísima en todo el mundo, hay desempleo en todo el mundo, se ha roto la cadena de suministros a nivel mundial. Esto es terrible. Pero en medio de toda esta confusión y ruido que se genera, encontré este material que es impresionante. Se trata de un video publicado por un usuario llamado, es lo que estás viendo ahora, llamado Carlos Skywatcher. Este usuario es de Portugal y con su cámara y creo que con un telescopio también, filmó la luna el día 3 de mayo a las 10:30 de la noche, hora de Portugal. Bueno, en un momento del vídeo, yo ahora te lo voy a poner a continuación, más o menos en el minuto 20, se puede ver en la parte de la luna que está oculta, es decir, por acá más o menos, se puede ver un punto luminoso sobre la superficie de la luna. Y es clara, se ve claramente el punto de algo que está sobre la superficie de la luna. Es impresionante el video porque el video no es falso, no es un CGI, es obviamente, ahora lo vas a ver, es obviamente un video de alguien que puso la cámara en un telescopio y empezó a grabar la luna. Es impresionante y esto es algo realmente rarísimo. Te dejo en la descripción del video el enlace al video original de este usuario por si lo querés ir a ver. Cada día.
Exacto. I don't know. Sorry, Rose, I'm too far from the phone. Is that next to the moon or is it in the moon? Olha, apagou. Lights out. Something was there. Now I got something. Because the moon is not moving. That down is moving more to the right. Something was there. Then I got something. Gracias por ver este video y por compartirlo.